seres conscientes del multiverso. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos, como se pueden dar cuenta, en un lugar bastante grande. Y hoy venimos en colaboración de unos canales que voy a dejar ellos se presenten. Hola chicos, soy Lucifer del canal Lady Lucifer. Yo soy Willar del canal Willar Las Noches del Terror. ¿Qué onda? Y Adrián de Desmovie TV. A él ya lo conocen porque habíamos hecho colaboraciones tiempo atrás. Hola, buenas noches. Miren, ¿qué es eso? Es un graffiti. No se pasen. No, pues aquí no hay mucho que mostrar. Aquí podemos ver a Desmovie. Creo que acaba de encontrar un cráneo y lo está grabando. Para acá ver qué hay. Órale, una copa. Y no, aquí solo hay una puerta y aquí hay hilos que me impiden el acceso hacia aquí adentro. Pues de todos modos se puede pasar. No hace mucho que digas uy, pero bueno. De todos modos tampoco se ve nada impresionante. Ah, miren. Hay muchos escombros por lo mismo que he estado abandonado un rato. Hay que tener mucha precaución. Para esto yo solo traje un guante, el de la mano izquierda, porque el de la derecha, pues, compañero, tengo que usar mi mano derecha para otras cosas. Digo, digo, se me perdió el guante. ¡Hola, verga! Casi me mato. ¡Hola! Déjalo hoy. Ay, ven qué saltote se aventó. Wow, eso se ve algo tétrico. Un condón, miren, aquí sí hay. Ya no solo los podemos encontrar tirados y usados, sino que grafiteados también. Vallas como de tipo que ponen en los conciertos. Arriba. Sí. Son como lámparas, ¿no? No, este es donde poniendo la lámpara. Aquí se vacía. Ah, no manches. Oh, qué loco. Información por Desmovie. Los contenedores gigantes, los que ves acá arriba. Ajá. Aquí es donde vaciaba todo. Genial. Sí, todos los que podemos ver por allá también. Wow, esto debió ser una barbaridad. Miren, un pilar como de los de tipo Grecia. Oh, ¡hola! Eso es señal de que sí está hecho de cemento. Algo que no estoy haciendo en esta exploración es poner atención en dónde estoy pisando. Me estoy dejando llevar mucho por el lugar. Estos son los lugares que te absorben. Parece como el cuarto de una prisión, donde te sientas ahí para los baños. Y de hecho hasta tiene sus tipos mosaicos, no sé cómo se llaman esos de vidrio que tienen los baños. Oh. Me recuerda a la intro de Halo. ¿Qué puedes hacer aquí? Objetos. Uy, no, eso lo escondo. Y no me puse mi guante. Más cajas con escombro. ¡Ay, güey! ¡Ja! La mía alumbra más. Con eso no puedo. Estaba tratando de recitar la intro de Halo, pero no me sale. No, no me sale. Parece un gato muerto, chillando. No sé si los han oído. Un mueble en perfectas... Bueno, perfectas condiciones, entre comillas.
chelas, de donde vienen a chelear. ¡Wow! Miren esa copa. Y como pueden ver, hay bastantes cuartos. Yo no tengo idea ahora sí de cómo funciona una fábrica de harina o cómo funcionaba una fábrica de harina. Y el mismo cuarto por allá, y aquí hay una puertita. ¡Wow! Vamos a la siguiente parte. Miren cómo se ve esto. Me recuerda a los pasillos de Acrópolis. Ah, y hay otro, no lo había visto. Sí, está hecho de cemento también. ¿Cemento o cerámica? Entonces ha de ser como cerámica o algo así. Miren, otro cuartito. Pues ahora sí vamos a la siguiente parte. Guau, miren. Aquí no hay gran cosa. Miren, ahí va Desmovi. Ya saben, todos sus links están de aquí debajo en la caja de la descripción. Para que vayan a seguirlos, vayan a ver el contenido. Les den mucho amor. Así, amor del bueno. ¡Ay, pendejo! Algo que sí hay también es mucho polvo. ¡Guau! Suelo de madera. Aquí hay que tener mucho cuidado, si no, nos podemos morir. Y solo tenemos una vida. Es lo malo. Guau, miren esto. Ahorita me parece que vamos a venir de ese lado. Primero, ahora vamos a empezar por la parte de la derecha. Eso sí es nuevo. Aquí se puede ver la parte de allá abajo. Wow, miren todo eso. ¿No sientes cómo vibra la madera, Carlos? ¿No? ¿No es muy sensible? Como que no. Por el momento, por el día de hoy, creo que no. Solo que sí se ve que hay con bastantes hoyos y hay que tener mucho cuidado. Mira cómo esta madera corroída. Sí, no. Hemos llegado a la parte de afuera. Ya. Del segundo piso. Estaba diciendo que pobrecito. Si lograron hacer la oportunidad, no. Wow. Mira, en una paloma muerta. Allá se me dio. Por acá ya, si quieren chequen, ahí está imposible de pasar. Es una pasada. Así se ve con más colores porque no tiene color. Esta es la zona inaccesible. ¡Guau! No manches, no, se ve todo bien corroído, la madera ya está muy podrida y pues no, ni para qué arriesgarse. De hecho, miren, aquí ya me estoy arriesgando porque eso tiene una bajada. Si me resbalo, pues me caigo ahí y ya valió madres. Mejor sigamos a otra zona. Salto de fe, Assassin's Creed. Y si me pasé por aquí, güey. Oh, está chido. Así me empezaron el video, güey. Miren, logré acceder a esta parte y esto es lo que se ve. Guau, no, yo ahí sí no me paso ni loco. Y para acá, pues esto se ve hacia abajo. Es mejor verlo por el teléfono que en vivo. Se ve loco. Pues yo ya voy de regreso. Has crecido, delicados, has crecido. Sigue grabando. A ver, pásate. Oh,
esa toma se ve. Poca madre. Ah, no te pases. Ya. ¿Nos puede contar cuál fue su experiencia al pasarse por ahí, señor? Sentí que se me salían los... por la garganta, la verdad, no manches. Se siente bien loco, como si sí te fueras a ir para atrás. Sí, aunque aparte pasé, son dos pisos, carnal. Sí, aunque pasé fácil para allá, el regreso fue como de no... ¿Qué locura acabo de cometer? Pero bueno, todo salió bien. Aquí se puede ver el orificio de allá abajo. Y yo tengo que pasar por aquí porque ya se siente muy... muy vibratorio todo esto. Parece que va a colapsar. Muchas popos de paloma, aquí hay un banquito. Miren, esto parece como el almacén de donde había algo. Ahí parecen plumas de paloma. Pues, obviamente, ahí había algo. Pero más específicamente, miren, como la harina o algún material hecho algo así. Miren otra paloma muerta. Por ahí estaba ahorita y por ahí pasé. No, en verdad no se puede subir. Miren una correa. Eso pues había sido utilizado por las palomas, pero al parecer pues murieron. Y ahora nos toca ir de salida. ¿Por dónde subimos? Wow, se ve loco esta toma así de un bloguero. ¡Ah, es por acá! La perspectiva del otro lado, donde estaban las ventanas cerradas y donde tampoco se puede acceder. Y ahora vamos a la parte de allá arriba. ¡Wow! Esto cada vez se empieza a ver más tétrico y extraño. Miren ese fondo de allá. Allá al fondo se puede ver una escalera. ¡Ay, miren! Aquí hay más cosas. No, pero es imposible el acceso. Moriríamos. Bueno, no, pero caeríamos. Pues sí, esto solo es nada más azotea. No hay mucho en especial. Pero lo especial sí está de ese lado de allá. Oh, el viento sí está fuerte por aquí. Toma 360. Creo que sí estoy en punto fijo. Vamos a marearnos juntos. Oh, no, espera, ¿qué tengo que...? Si no es por... Ah, sí, me mareé. De todo hasta abajo. Wow, esto me recuerda a Silent Hill. Parte última donde ven hacia abajo y está ardiendo todavía el centro de su ciudad. Tenemos que tener cuidado con los hoyos. A ver, que tengo curiosidad. ¡Ah, no te pases! No, yo aquí sí, no, ni madre. A ver, ustedes ven la cámara. Aquí hay unas escaleras hacia abajo. Allá arriba hay más piso de madera. Y aquí está todo el hoyo hacia abajo. Miren. Esperemos que no se caiga mi celular. Ahorita vamos a ir a esta parte que miren. Está súper, súper honda. Hay mucho que explorar. Pero ahorita quiero ir con Desmovie a ver aquí qué hay. Voy a dejar mi tripía acá. Vamos a perseguirnos. Wow, está muy angosto.